Buenas a todos menos a uno que padrino estamos en otro vídeo más de arma 3 en modo edición vale en este en este vídeo voy a enseñar a cómo poner pues bueno lo que habéis visto una, unos pequeños diálogos muy 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 sencillos sé que hay muchos diálogos por ahí mucho mejores pero mmm, que también los tengo por ahí mirados y los he probado y demás y están la verdad que hay muchos que están muy 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 logrados pero bueno quiero poner este como como nivel bajo muy 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 básico vale y si alguno lo quiere pillar perfecto y si no pues nada aquí está y bueno es simplemente poner esto vale eh, no tiene otra esto es vamos a poner, esto sería el código vale esto lo, lo ponéis en la IA que ustedes queráis de, o sea a quien queráis hablar o lo que queráis hacer o lo que sea eh, y aquí ponéis, por ejemplo, yo en este caso he puesto pues hablar, pero por ejemplo, puede en una misión que tengas que interrogar a alguien, pues puedes poner interrogar, interrogar, o yo sé, otra cosa puede ser preguntar. Eh, sea, pues, preguntar y, y cuando tú hables con él, te, el tío te dice eh, qué sé, el objetivo... Eh, está al sur, por ejemplo, ¿no? Yo sé. y ya está, y ya tendrías el diálogo, y luego incluso cuando hables con este tío puedes hacer que salte una tarea o demás, o yo que sé, o cuando te acerques puedes poner un activador aquí, Hostia, no, es muy grande. que cuando llegues a esta zona y hables con él, se active otra cosa, yo que sé, puede ya ocurrirte de no, mi depende de la imaginación de cada uno y cómo quiera enfocarlo, pero bueno. Eh, yo solo quiero compartiros este pequeño este pequeño código y nada, eh, lo daré en la descripción y podéis hacer pues mil, mil cosas con esto luego si queréis por ejemplo aumentar el, el diálogo con la misma persona, un mierda si queréis hacer esto pues simplemente ponéis eh, esto sí es el código vale, pues bueno, ponéis aquí una coma eh, tal y copiáis por ejemplo copiáis todo esto y simplemente cambiáis lo que está en las comillas. Eh, eh, hola... Eh, yo que sé... Eh, adiós. ¿Vale? Y ya está. Y esto lo vamos aquí. En esta ocasión no voy a dejaros la carpeta de la misión porque es que es tan simple como poner esto en cualquier... Bueno, ya de aquí... En cualquier misión. Cualquier... IA o objeto no, no, no he probado, nunca he probado objetos, pero puede ser. Pero bueno, eh, preguntar, el objetivo está en el sur y hola y adiós. Y ya está. ¿Ves? Y el mensaje es a la derecha, ¿vale? Esto solo lo puede hacer el que está cerca. Pero el mensaje de la derecha, el hint, de arriba, si sí lo ve todo el mundo, ¿vale? Que no esté en ese momento. Y, pff, y poco más, chavales. Esto ha sido un vídeo super mega corto y que es no, súper básico, que no, no tiene más. Os dejaré este código, ¿vale? Os dejaré exactamente este código en tal cual en, en la descripción. Y bueno, voy a poner aquí que tengáis que escribir aquí, por si acaso, hay algún despistado o lo que sea. Y nada, no, chavales, espero que os haya gustado y nada, eh, recordad darle a like, suscribiros y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao, chao!